Hola queridos amigos de iDroid World Bolivia, nuevamente nos encontramos con ustedes para traerles un nuevo video. Pues en este caso, queridos amigos, les voy a traer una pequeña aplicación que podríamos denominarla como Launcher. Un launcher pues bastante interesante y práctico para nuestros dispositivos móviles. Ustedes notarán que en esta parte izquierda de mi dispositivo hay un pequeño círculo. Y pues este círculo justamente es la aplicación que hoy vamos a ver y nos permite tener esta funcionalidad. Ahí vemos, nos sale un menú emergente que nos va a permitir acceder a diferentes opciones dentro de nuestro dispositivo. Y pues antes de explicar un poquito lo que es este launcher, pues vamos a ver cómo lo descargamos. Como siempre, nos vamos a lo que significa la Play Store y buscamos lo que significa este nombre. El nombre es Toucher Go Launcher EX. En este caso, pues como ustedes podrán ver, este lanzador, launcher, como ustedes quieran llamarlo, pues tiene una serie de diferentes skins que nos van a permitir personalizar lo que significa nuestro dispositivo para este menú emergente, que nos va a ayudar pues desde cualquier aplicación a poder acceder a lo que nosotros vayamos a preestablecer. Como ustedes pueden apreciar, bueno, tal vez ahí no se puede apreciar muy bien, pero el punto está ahí, lo podemos ver un poco mejor. El punto siempre se mantiene activo dentro de nuestro dispositivo. Entonces, en este caso, bueno, amigos, para descargarlo, ustedes ya saben, simplemente le dan a descargar y pues tiene un peso de 1,34 megas, bastante liviano. Una calificación de 4.5 dentro de la Play Store, es decir, es bastante bien aceptado por la gente, los usuarios de Android. Y una vez que ustedes lo descarguen, pues simplemente lo que tienen que hacer es irse a su menú de aplicaciones, les aparece ya lo que significa la opción del Toucher, lo presionan y inmediatamente les va a aparecer el circulito. Y en este caso, pues para que ustedes puedan personalizar este launcher, lo que tienen que hacer es presionar sobre el círculo. Este es el skin por defecto. Y lo único que tienen que hacer, pues, es presionar en lo que significa el centro, que es Touch. Se van a preferencias. Y en preferencias ya ingresamos al menú de la aplicación propiamente. En este caso, ustedes pueden ver la primera, nos dice Toucher Point Enable. Esto significa el hecho de que siempre el punto esté visible. Pueden quitarlo, pero yo les recomendaría que no lo hagan porque es un poquito complicado después ubicar el punto si no nos acordamos dónde está. Y pues tenemos otra serie de opciones, como recordar la última página que nosotros hemos utilizado. Podemos ver lo que significa la personalización de dónde queremos el punto, etcétera, etcétera. En este caso yo lo he dejado tal cual lo hemos instalado, porque de esta manera pues vamos a tener las configuraciones recomendadas, si vale el término, por el propio creador de este launcher. Sin embargo, un tema que es bastante interesante, pues nos vamos a esta parte donde dice DEM Settings, ingresamos y pues lo que vemos es que la aplicación nos permite hacer una descarga de diferentes temas, es decir, en lugar de que nos salga solamente el primero que hemos visto, que es este menú emergente en versión como cuadrados, podemos nosotros descargar otro tipo de launcher, ¿no? Podemos ver acá un estilo bastante Windows 8, tenemos acá otro estilo. Y pues lo interesante de este caso es que en la parte inferior encontramos lo que significa la opción de descargar muchos más DEMs. Asimismo, si nosotros desplazamos esta página, encontramos que también podemos encontrar diferentes estilos de botón. No solamente tenemos que trabajar con el botón que nos viene por defecto, nosotros podemos darle acá y vemos ahí en el costado automáticamente cambia la forma y el color del botón de acuerdo a lo que nosotros queramos. Y de la misma manera, que es lo que más nos ha agradado, nos permite escoger muchas más opciones descargando a través del internet. Y en este caso, a ver, les voy a mostrar otro tipo de lanzador. Escojamos este de Windows 8 y nosotros le damos a aplicar y ahí tenemos. Automáticamente se genera el launcher. En este caso, pues nosotros podemos apreciar en la parte inferior, tenemos espacio para poder seleccionar aplicaciones que nosotros queramos lanzar por defecto. Ya tenemos algunas escogidas, pero acá podemos presionar y nos da la opción de escoger alguna otra aplicación que nosotros queramos. Por ejemplo, a ver, escojamos la radio. Colocamos OK
y vemos que inmediatamente se ha creado la opción, ¿no? En la parte superior tenemos el reloj. Bueno, acá esta es una opción para poder jalar las fotos que nosotros querramos. Ustedes simplemente las cogen y las fotos van a ir saliendo acá. Tenemos la opción de llamadas, los mensajes, la cámara, el browser. Acá tenemos lo que significa los controles para la música, etcétera. Y en su caso, si nosotros no estamos conformes con este estilo de launcher, pues simplemente lo tenemos que cambiar ingresando a los settings nuevamente. Y pues podemos cambiar por otro. A ver, veamos este. Lo aplicamos. Y ahí vemos que ya se nos ha generado el estilo que nosotros hemos escogido, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, estas opciones igual son fácilmente modificables. Ustedes las pueden utilizar de acuerdo a lo que necesiten. Tenemos inclusive la opción de bloquear el celular, ¿no? Ahí. Y podemos acá ver lo que se va a hacer, ¿no? Nos dice bloquear la pantalla, controlar cómo y cuándo se bloquea la pantalla. Si nosotros activamos, aceptamos, y en ese caso ya está bloqueada nuestra pantalla directamente desde el launcher. Volvemos a hacer la prueba y ahí vemos inmediatamente el dispositivo queda completamente bloqueado. Pues bueno, amigos, este es un launcher bastante interesante y pues algo que he descubierto, valga la casualidad si vale el término. Hay gente que realmente considera medio incómodo este punto porque, bueno, lo colocamos en un lugar y, como les había mencionado, no se borra de este de la pantalla del dispositivo por mucho que nosotros ingresemos a cualquier opción. A ver, veamos, tratemos la cámara, sigue acá arriba el launcher. Si entramos un juego, de la misma manera va a estar ahí. Entonces, para que nosotros podamos actuar dentro de nuestro celular sin tener la incomodidad de este launcher, o si estamos jugando, por ejemplo, y necesitamos el touch de toda la pantalla y en un momento presionamos y va a salir el menú, pues lo único que tenemos que hacer, amigos, es mantener presionado sobre el botón y ustedes ven en la parte superior se ha ido, se ha creado un icono verde que, si nosotros desplazamos, lo que significa nuestro menú oculto, nos dice Toucher Enable, que sirve para activar justamente el punto cuando nosotros queramos utilizarlo. Es decir, al momento que necesitemos nosotros la capacidad de toda la pantalla, simplemente mantenemos presionado y el icono se esconde y se va a la parte superior y ya no vamos a tener ningún problema de utilizar nuestro dispositivo. Pues bueno, amigos, espero que este pequeño launcher, que me ha parecido interesante y bastante práctico para acceder a algunas cosas que pues en muchas ocasiones es incómodo estar entrando a aplicaciones, etcétera, pues va a ser útil para muchos usuarios. No olviden, queridos amigos, que estamos gracias al auspicio de nuestra tienda Amatiel, que está ahí en la Eloy Salmón. Vamos a encontrar una serie de accesorios, dispositivos, etcétera. No dejen de darse una vuelta por ahí, los van a estar atendiendo con mucho cariño, con mucha pericia en cuanto respecta a poderlos asesorar en accesorios para sus dispositivos, o si ustedes quieren comprar otros dispositivos. Las direcciones, como siempre, salen en la parte inferior de nuestra pantalla. Y pues también, amigos, los invito a podernos seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Están ahí las direcciones. Pues no olvides darle un like a este video, que es lo que nos ayuda a poder seguir. O si tú quieres compartirlo también, nos darías un gran favor para que nosotros podamos seguir creciendo. Les agradezco mucho, queridos amigos. Nos vemos en un siguiente video. Bye.